Buenos días, mis niños, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien de salud. Ya saben que todos los días hay que cuidarse, protegerse y lavarse las manitos con abundante jaboncito y enjuagarse con agüita. Muy bien, mis niños, el día de hoy estamos martes 30 de junio, en el cual vamos a trabajar en el área de matemáticas un nuevo tema, que es la recta numérica, que vamos a trabajar la adición. Quiero que ustedes presten mucha atención, que les voy a explicar. Vengan para acá. ¿Qué es la recta numérica? Como ustedes observan, toda esta línea que está acá se llama la recta numérica, ¿no? Que va la sucesión de números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero también puede ir hasta más números, infinito. Muy bien, ahora vamos a trabajar la adición en la recta numérica. ¿Cómo podemos trabajar? Les voy a dar el ejemplo. A ver, observen acá. Observan este niño que está acá. Este niño se llama Paco. Paco, en su cumpleaños, su papá y su mamá le han obsequiado regalos. Y él quiere saber cuántos regalos le ha regalado papá y mamá juntos. Para eso vamos a utilizar la recta numérica. Dice que su papá le ha regalado dos regalos. Uno. Dos. Dos regalitos le ha regalado su papá. Y su mamá le ha regalado tres regalos. Tres regalos. Uno. Dos. Tres regalitos. Ahora vamos a usar la recta numérica. Como su papá de Paco le ha regalado dos regalos, va a saltar dos brinquitos. Paco va a saltar. A ver, vamos a saltar Paquito. Va a saltar los dos regalos de papá. Uno, dos, que se encuentran acá. Él va a saltar. Uno. Dos. Dos regalitos. Le ha regalado su papá. Y en la recta numérica está ubicado acá el dos. Pero ahora él también quiere saber el regalo de mamá, que son tres. Entonces tiene que saltar tres veces, tiene que saltar de aquí. Uno. Dos. Tres. Entonces Paco está contento porque dice, encontró la respuesta. Entonces quiere decir que su mamá y su papá le han regalado cinco regalitos, ¿no? Cinco regalitos le han regalado. Cinco regalitos. Entonces, chicos, así hemos trabajado en la recta numérica, ¿no? Ahora van a prestar acá atención. Quiere decir que dos más 3 es igual a 5. Muy bien, mis niñas. Paco ha descubierto cuántos regalos le ha regalado papá y mamá. Total, ha utilizado la recta numérica y ha alcanzado a llegar al número 5. Entonces quiere decir que 2 más 3 es igual que 5. Muy bien, mis niños, pasamos al otro ejemplo. Bien, mis niños, ahora observen el otro ejemplo. Mis niños, les cuento. ¿Observan esta ranita? A esta ranita le gusta comer moscas. ¿Aún sabía? Sí, ¿no? Sí sabía. Muy bien. Ahora esta ranita quiere comer a esta mosca que se encuentra en el número 5 en la recta numérica. Entonces, tiene que saltar 5
saltitos. Tiene que dar 5 saltos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Lo atrapó a la mosca y se lo va a comer. ¡Nom, nom, 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 nom! Se lo comió a la mosca. Pero me dice que tiene más hambre. ¿Qué podemos hacer? Ah, está observando que hay otra mosca en el número 8, ubicado en el número 8 en la recta numérica. Entonces, quiere decir que va a dar más cuánto. A ver, ¿cuánto más va a saltar? A ver, 1, 2, 3. Va a saltar 3 veces más. Más 3. Entonces va a saltar, a ver, 1, 2, 3. La atrapó a la segunda mosca. Muy bien, se lo comió a las 2 mosquitas. ¿Vieron cómo quedó? Ahora sí está satisfecha, llena, que ha comido las mosquitas. Muy bien, entonces se quedó en el número 8. ¿Qué quiere decir? Que 5 más 3 es igual que 8. Bien, mis niños, observen acá la recta numérica. Observen, mis niños. Ahora vamos a trabajar de esta forma. Tenemos 5 más 4. Tenemos que hallar la suma total en la recta numérica. Voy a utilizar 2 colores. Primero el azul. Vamos a indicar en la recta numérica 5. Voy a llegar, ya no voy a hacer saltito por saltito. Solamente voy a contar, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Me está indicando que debo de llegar al número 5. Bien, hemos llegado hasta el número 5. Ahora me indica más 4. Voy a contar 4. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4. Voy a utilizar otro color y voy a llegar hasta el número indicado. 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y la respuesta es 9. Quiere decir 5 más 4 igual, me da en la suma total en la recta numérica, 9. Muy bien. De esta forma, también van a trabajar en casita en su cuaderno. Muy bien, mis niñas. Espero que la clase les haya gustado. Su Miss Cris se despide con un fuerte abrazo. Hasta la próxima clase. Y no olvidarse las hojas de aplicación. Enviarme resueltas las evidencias. Muy bien, mis niños. Nos vemos.